trapping out the bando. From the ceiling fan to the damn floor, trying to stack my money up. Cause that's the only way we can go. Tell my mama that I'm okay. Chavales, en la vida me tiro por la rampa con la bici y hoy va a ser el primer día. ¡Wow! ¡Qué miedo! ¡Te has tirado recto, puto loco! Yo no sé cómo he entrado. Yo soy de skate, la bici no es lo mío, Te digo, tírate en diagonal y se tiran recto el puto loco. Yo no he visto nada, solo sé que se me ha levantado la bici y yo, bueno. ¡Qué loco! ¡Vamos! Lo que no sé es salir. Eso es otro rollo ya, ¿eh? ¡Ay, ay! Bueno, chavales, estamos aquí de vuelta. Como veis, ha habido una gran inactividad y es porque YouTube me metió el segundo strike. Esto ya es un desastre, el último vídeo me lo borraron. Y al borrármelo me pusieron el strike por contenido violento o actividades que incitaban a hacernos daño. Como sabéis, era un vídeo en el que hacíamos varios retos y en uno de esos retos a Juan se le salió la rodilla y a YouTube pues no le hizo mucha gracia. Si no lo sabéis, un strike es una penalización que te mete YouTube cuando te borran un vídeo que incumple sus normas. Este es el segundo que me ponían, por lo que estuve 2 semanas sin poder subir vídeo. Y ya sabéis que si te meten un tercer strike, te borran el canal. Por suerte, cada strike dura 90 días, es decir, a los 90 días desaparece. Y el primer strike que me lo metieron en mayo ya ha desaparecido. Actualmente solo tengo un strike en el canal que desaparecerá el 9 de noviembre y por 2 semanas mi canal ha estado colgando de un hilo. Literalmente me borraban un vídeo más y el canal desaparecía. Y bueno, no cantemos victoria, que si me borran 2 vídeos más ahora mismo, me borran el canal. Hasta el 9 de noviembre, si no pasa nada, no estoy limpio de strikes. Y si os metéis en mi canal, pues está como medio vacío. Este verano casi no ha habido contenido. Pero aquí YouTube no me impide nada, vamos a volver a tope, chavales. Volvemos con 2 vídeos semanales más fuertes que nunca. Yo no pienso parar hasta que no tenga la placa de los 10 millones colgada en mi pared. Muchos me decís que me haga un canal secundario y ahí os suscribáis todos por si me borran este canal y no me apetece. Porque igual es un canal que nunca le doy uso. Pero muy importante y recomendable, seguidme en Instagram, lo tenéis por aquí por pantalla. Porque si pasara cualquier cosa, por ahí aviso. Y aparte, pues por ahí subo contenido diario, que estaréis entretenidos. Y ya sabéis, chavales, cada miércoles y cada domingo habrá nuevo vídeo. Estas semanas de strike que he aprovechado para grabar vídeos. El próximo vídeo va a ser el domingo, ya os digo, tenéis que verlo porque es una auténtica locura. Y aprovechando este vídeo, vamos a responder algunas preguntas que me hicisteis por Instagram. ¿Cuándo te sacas el carnet de coche y cuándo te compras un coche? Coche ya tengo, ya os lo enseñaré. Y el carnet ya tengo el teórico, como muchos sabéis. Y ahora en septiembre, cuando abran las autoescuelas, me saco el práctico y ya estaré por ahí conduciendo y liándola. ¿Qué dices? Eso decía hace un año. Díselo, díselo. Esta vez me lo sacaré. Nada, que llevo poquito tiempo en la autoescuela, 1 año y medio. Pero esta vez sí que me lo saco. Muchos me preguntáis si cuándo grabaré con mi hermano. Pues Fran, vente conmigo. ¡Hola! What the fuck? En cuarentena hicimos algún vídeo con él y os gustó muchísimo. Diles algo a tus fans. ¿Tienes fanses? Sígueme en TikTok. Hola amigos de YouTube. Hola, seguidores. Hola, seguidores. Ya que muchos queríais ver a mi hermano por el canal y que hiciéramos skate, Fran os va a enseñar lo que sabe hacer de skate. ¡Vamos! Espérate, tírate de la parte alta. Mira, primero empezamos poquito a poquito, ¿vale? Y vale, luego va. Ya me tiro desde esta es la mediana, por así decirlo, y luego está la grande, que de esa no te tiras, ¿no? ¿O sí? No, no. Es que está muy recta, está, ¿no? Muy recta y luego, no sé. Me tiro. Pues venga, va. ¡Vamos! Me tiro ya, pero ya hace tiempo que no me tiro. Me da cague, ¿vale? Pero... ¿Te da cague? Me voy a tirar. Venga, va, desde la zona más alta. 3, 2, 1... ¡Vamos! ¡Ah! Ojo, que el Xavi se nos ha envalentonado. No, me ha retado tu hermano, ¿eh? ¡Vamos! Este rollo es patina mucho, ¿eh? O sea, ahí abajo patina de atrás, me hace rum. Hemos de decir que con 12 añitos le dábamos duro al skate, ¿eh? Yo me acuerdo que nadie se te iba a tirar si un día vino Xavi y nos dijo, venid que ya sé tirarme. Se tiró y nos enseñó a todos. Y míralo, ahora está cagado. El maestro cagado. Va, que me tiro. Es que no parece, está alto, ¿eh? Humo. ¡Guay! Por lo menos ha sido una caída suave. Una caída de deslizarse. No sé. Ahora falta el cabracho. Lo último que esperaba hoy. ¿Cuál es el salto que más miedo me dio hacer? Pues el de la bici, el que acabo de hacer. No, literalmente. No, en verdad, pues supongo que sería un doble backflip que estáis viendo por aquí por el lado. La verdad es que estuve como 10 minutos para tirarlo, pero al final salió bien. Pero ahora, siendo sinceros, creo que el de la bici es el que más miedo me ha dado. En este verano es el que más miedo me ha dado. Hay varias preguntas sobre YouTube. La más repetida es si trabajo de YouTube y si pensaba que llegaría a tener estos suscriptores. Sí, trabajo de YouTube. Estoy 100% en YouTube desde el año pasado. Y a la pregunta de si esperaba tener estos suscriptores, pues sinceramente sí. O sea, si yo no hubiera caído en mí mismo, me lo hubiera dejado hace muchos años. Y aquí estamos, chavales. Y aún queda mucho camino por hacer. Entre todos, con vuestro apoyo, vamos a llegar muy lejos. Nos lo tomamos. Se ríe, pero se ha quemado un poquito ahí el tobillo, ¿eh? Me quemó, ahí eso es lo que más me duele, pero esta también me duele mucho. Tiene como pequeñas quemaduras del suelo. Sí. Y con el hombro de amortiguado así, y me duele esta parte del hombro y esta parte de la muñeca. Las ruedas de atrás están cuadradas porque antes usaba mucho el skate. Y eso ha matado a Xavi, ¿no?
va un poco raro, Fran. Pareces una tabla de surf, chaval. De todos mis años patinando, nunca he conseguido salir por la rampa con el skate. Y hoy va a ser el día que lo consiga. ¡Casi, loco! ¡Uy! ¡Vamos! Hola, ahí. Edu lleva 4 años siguiendo el canal, así que Edu, un saludo. Y yo también. ¿Tú también qué? Un saludo, ¿no? ¿Un saludo para quién? Para Edu, aunque no lo conozco. Ahora vamos a hacer algo que desde pequeñito quería hacer. Tenemos aquí la lona de los toboganes y vamos a montar un tobogán de agua por la rampa de la pista. ¿Han venido los del ayuntamiento? Vale, ya se van. Ahora sí, vamos a montarlo. ¡Ay, ay, ay! Caer. ¿Sí? ¿Está loco? ¿Está loco? ¿Casi se revienta la cabeza? No. No, ha faltado estuparse en la cabeza. ¿Sí? ¡Toma! ¡Oh! ¡Qué putazos ha dado! ¡Hala, qué guapo, tío! ¡Toma! Muchos me habéis preguntado sobre los vídeos de experimentos. Deciros que en septiembre se vienen auténticas locuras. Pensaba que ya no me quedaba nada más por hacer, pero he encontrado cada pillada que vais a flipar. En septiembre volvemos con los experimentos y ahora os voy a dar un pequeño aperitivo. Tenemos una sandía y un petardo súper potente. Vamos a meter el petardo dentro de la sandía y vamos a ver si la sandía explota. Desde esta azotea de aquí vamos a tirar la sandía con el petardo y ya veis si explota por el aire. Vale, ahí dentro tenemos ya el petardo. Vamos a ver si esto funciona. Yo creo que la sandía no va a explotar, pero... Sí. Yo confío, sí, yo confío. Mi putísima vida. Tíralo. No. ¡No! ¡Corred, corred, corred, corred! ¿Cómo ha explotado eso? ¡Corred! Ha hecho demasiado ruido, chaval. ¡Corred, locos, corred! Hemos revisado la toma y es que en cámara no se capta el sonido. Ha sido una explosión de locos, pero el micrófono como que se obstruye, no sé. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Recordad, domingo, nuevo vídeo muy loco. Si os ha gustado, dejad un like, suscribiros, compartir el vídeo con amigos. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!